Muchas gracias. Buenas tardes. Yo la verdad es que aplaudo la propuesta de la Junta de Gobierno, independientemente que todos los que han participado, mis compañeras y compañeros diputados, pues se refieren a que no tenemos en esta propuesta diputados del norte. Yo tengo en esta propuesta 4 diputados que viven en el norte del estado y que viven estos problemas y que representan a muchas y muchos ciudadanos. Y también veo a una diputada del sur que para mí es clave. ¿Por qué es clave? Porque vas a estar escuchando siempre la contraparte, es decir, cómo se está manejando la administración del agua potable en un municipio donde no está Aguacán, para poder entonces ver que sí existen formas de hacer las cosas mejor. Si nosotros simplemente nos queremos ir con el canto de las sirenas y empezar a dar un mensaje equivocado a la gente el día de hoy, es importante que mostremos esa unidad. ¿Por qué? Porque si bien aprovechamos y decimos lo que ya todos los quintanarruenses saben, o al menos los que están ahí en Benito Juárez, en solidaridad, de que no estamos de acuerdo con el servicio de agua potable, y aprovechamos un poquito para hacernos publicidad en este día, creo que lo importante es mandar un mensaje de unidad, pero sobre todo de inteligencia a la hora de conformar una comisión como esta. 4 diputados son diputados que representan los problemas que se está viviendo en el norte, y una diputada que vive en un municipio donde no está Aguacán. Eso significa que podemos mostrar cómo sí hacer las cosas en cada una de las situaciones que a ustedes se les va a plantear. Por eso, aplaudo que se hizo una excelente decisión a la hora de conformar esta comisión, y aunque no pertenezco en ella, cuenten con todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.